Muy buenas, Carlaners. ¿Qué tal ese principio de año? Bueno, yo liadillo, como siempre. Y a ver si terminamos las fiestas y ya podemos ponernos un poquito, volver un poquito, no a la rutina, pero bueno, a la rutina, sí, un poquito a la rutina. A ver, he estado pensando, este vídeo es un poquito, no sé, he estado pensando y digo, ¿qué vídeo metemos para principios de año? A ver, lo normal es, pues eso, meter el típico vídeo de, pues bueno, no sé, casi todos los youtubers, bueno, o llámale X, pues meten el típico vídeo, pues bueno, resumen del año, y cosas de esas. Yo estaba pensando que, bueno, que sí, que es lo normal hacer un resumen del año. Bueno, y así por lo menos pues contar un poco lo que ha pasado todo este año. Pero luego le está dando vueltas y digo, ¿para qué vamos a hacer un resumen del año si ya hemos estado viendo los vídeos durante todo el año? Entonces, paso de hacer un resumen del año, no tengo ganas de hacer un resumen del año. Sabemos que ha sido un año bastante, bastante bueno, con sus cosas malas, sus cosas buenas. Evidentemente, como dice por ahí un youtuber famoso que tenemos ahí, que es coleguilla, las cosas malas no las quedamos para nosotros, porque bueno, aquí es como un escaparate y os contamos las cosas buenas. Las cosas malas, bueno, os contamos alguna, pero sin dar muchos detalles. Así que nada, este vídeo he decidido que voy a hacer, pues en vez del resumen del año, del 2023, vamos a hacer un resumen del 2024. Sí, vamos a hacer un resumen del futuro, a ver qué va a pasar. Yo qué sé, por hacerlo un poco diferente. Así que nada, chicos, os dejo con la intro y os sigo contando, si queréis, claro. Venga, ahora nos vemos. Hasta luego. A ver, cierto que, bueno, lo estoy grabando aquí desde el coche, volviendo del curro y, bueno, pues aprovechando el tiempo en carretera cuando vas enlatado. Que bueno, que está bien, pues para grabaros los vídeos, pues bueno, es algo normal y para echar un poco el tiempo, para no aburrirme. Entonces, bueno, pues lo que os decía, os voy a hacer un resumen del 2024, no del 2023, del 2024. 2023 ya sabemos cómo ha sido, ya en todos los vídeos del 2023 ya los habéis visto, y los que no hayáis visto o lo que no os acordéis, tenéis todo el recopilatorio de vídeos del 2023 para verlos. En 2024 empezamos el año, bueno, hemos empezado el año muy tranquilo. La verdad es que no, esta semana me la he tomado con calma, ha sido... centrar un poquito las cosas del trabajo para ya a partir de la semana que viene empezar fuerte, reflexionar un poquito. Y bueno, lo primero que me he encontrado ayer, que no me ha gustado un pelo, y bueno, tengo que mencionarlo porque, a ver, lo está mencionando todo el mundo, entonces pues bueno, hay que darle un poquito de visibilidad a esto para ver si nos dejan de tomar ya el pelo de una puñetera vez, y a ver si nos centramos nosotros y les ponemos las pilas, que es lo que tenemos que hacer. Resulta que ahora va a haber, parece ser que yo no he visto ni borrador ni nada. Creo que sí, hay un pequeño borrador, pero bueno, todavía no se ha aprobado, pero vamos, esto lo aprobarán rápido porque es para sacar más dinero, con lo cual intuyo que esto se va a aprobar rápido. Bueno, el caso es la noticia que está por ahí corriendo,
que es el tema de la nueva normativa para el tema de las motocicletas. Yo no sé qué puta manía les ha entrado con meterse con las motocicletas. Según ellos dicen, porque han aumentado los accidentes. Cierto que han aumentado los accidentes, pero también es cierto que es que hay muchas más motos. Ahora mismo hay muchas más motos. Luego, otra de las cosas es que la achacan, por ejemplo, pues a las motos de 125. Que ha habido muchos más fallecidos que no sé qué. Eso es mentira totalmente. Porque, a ver, las motos de 125, yo no te digo que no se hayan incrementado los accidentes, entre comillas. Porque, bueno, accidentes de diario. Los típicos que se pueden dar en la ciudad, porque es lo que pasa con la 125. De golpecitos, de no sé qué, pero muy pocos realmente creo que hayan sido mortales. Donde sí que han sido mortales han sido en carreteras y sí que ha aumentado, pero con motos de gran cilindrada sobre todo. Pues claro, ahora la puta manía de meterle muchos caballos a la moto, muchos caballos a las motos, y la gente coge esas motos con muchos caballos, y eso que tienen mogollón de controles, pero la gente va como loca. O sea, quieren, en vez de comprarte una moto, no sé, una moto que te llene y esas cosas, no, la gente dice, no, yo no, yo paso de la moto, no, yo lo que quiero son motos con muchos caballos. O sea, cuanto más caballos tengan, mejor. A ver, estamos gilipollas, tío. Es que para disfrutar una moto no necesitas tener 250 caballos. 250 caballos en una moto, es que, no sé. Creo que tendrían que controlar eso en vez de controlar otras chorradas que controlan. Y lo que os digo, el tema de eso, pues bueno, parece ser que eso no me parece mal, porque yo ya lo dije hace mucho tiempo. Para la gente que se va a sacar el... Vamos, no que se va a sacar, que quiere conducir con el carnet de coche, con el carnet B, ciclomotores o, bueno, o motos de 125, no me parece mal que se les haga un curso. Pero a ver, esto lo entrecomillamos. No me parece mal que se les haga un curso para que aprendan a manejar la moto, sobre todo la gente que no ha manejado moto en su vida. Y eso es sencillamente, se sabe de muy fácil. Antes de hacer ese curso, que te hagan una pequeña prueba, simplemente de nada, cuatro chorradas, y decir, ah, no, pues sí, sabe manejar la moto, no sabe manejar la moto. Entonces, pues que te hagan ese curso. No sé, o alguna manera, porque claro, hay mucha gente que lleva conduciendo 125, desde que salió el tema de la normativa de 125 con el carnet B, pues estamos hablando de hace casi 20 años, y hombre, yo entiendo que esa gente no se va a ver perjudicada. Entiendo que no van a tener que hacer ese curso, porque a ver, ¿qué coño le van a enseñar después de 20 años conduciendo motos de 125 todos los días? No sé, yo entiendo, no he leído ni la normativa, porque ya os digo que la he oído por ahí de refilón, llevaba yéndola ya el año pasado, al principio parecía que era un bulo, pero bueno, al final el señor Marlaska, o como se llame el ministro este, que no tiene ni puñetera idea de lo que hace, bueno, sí tienen puñetera idea de lo que hace, porque lo de recaudar se les da de puta madre. Pues bueno, pues parece ser que va a sacar esta normativa. El tema de lo de los guantes, bueno, a ver, lo veo normal. También es verdad que es un poquito de sentido común. A ver, yo cuando voy en la moto, yo normalmente suelo ir equipado. Sobre todo cuando vas a hacer una ruta, o cuando vas a hacer un viaje, o cuando sabes que vas a coger la moto, kilómetros, que no vas a ir a por el pan, ¿vale? Que eso lo hemos hecho todo el mundo. Que aún así, lo normal es, pero para ir a por el pan no te vas a poner, que también te puede dar el golpe, pero no se suele hacer. Pero bueno, el tema de los guantes, el tema de los cascos, que parece ser que ahora van a ser obligatorios los integrales y los modulares. El resto de los cascos creo que van a estar prohibidos. Es decir, estos de tipo palanganilla, estos tipo calimero, los jet, los cascos jet, creo que también van a estar prohibidos, por lo que he podido ver, ¿eh? Y entonces, pues bueno, eso afecta a bastante gente, ¿eh? No solamente a los 125. El tema de los cascos jet afecta a muchos moteros. Pero bueno, yo la verdad es que a mí eso ni me preocupa ni me importa, porque yo normalmente siempre voy con guantes y siempre voy con casco integral o modular, con lo cual a mí eso me da igual. El tema de las 125, yo supongo, también me da un poco igual, porque bueno, como sabéis, estoy sacando el carnet A2, con lo cual me va a dar un poquito igual. Pero supongo que la gente que esté conduciendo, que lleve conduciendo 125 y no se haya sacado el carnet, porque con una 125 tiene de sobra, espero que no lo perjudique. No tendría sentido. Pero bueno, como sabemos que vivimos en un país de recaudación, puede ser que sí que tenga sentido. Y nada más, tampoco he leído mucho más. O sea, lo he leído así por encima porque ya me he puesto de mala leche. Porque a ver, aquí solamente hacemos cosas para recaudar dinero.
en vez de molestarse en arreglar carreteras, en otras cosas que, y en achacarle a la culpa que los accidentes, sí, muchos habrán sido por velocidad, pero también muchos por el estado de las carreteras, que eso no lo dicen, eso no les interesa. Pero bueno, es simplemente una pequeña reflexión que quería hacer. Por eso os he dicho que bueno, va a ser un vídeo de un poquito de reflexión y un poquito de qué vamos a hacer en el 2024. A ver, en el 2024, bueno, para el tema del canal va a empezar la semana que viene, ¿vale? Pues bueno, he decidido tomarme un poquito de descanso para refrescar la mente y, bueno, para descansar la mente y tomar ideas. Empezaremos la semana que viene, que bueno, tenemos una cosita pendiente que vamos a ir a hacer el fin de semana y que ya os contaré el fin de semana. Oye, en concreto vamos a ir a buscar una moto y bueno, pues ya os lo contaré cuál es, qué es y para qué lo vamos a usar esa moto y de dónde viene esa moto. Lo siguiente que haremos será, bueno, tema de examen, el carnet para el A2, a ver si vamos al circuito ya, tenemos fecha. No os digo la fecha porque luego me presionáis, yo tengo que ir tranquilo y tengo que ir concentrado porque no quiero cagarla otra vez. Además, me pondría de muy mala leche cagarla otra vez, porque quiero quitármelo de en medio ya. Además, necesito el carnet, necesito como sea, porque tengo unas ganas locas de sacar la Transal en condiciones. Hacerme sus puntitas y cositas. Luego, ¿qué más vamos a hacer? Creo que la siguiente, a ver, entre febrero y mayo creo que surgirán bastantes cositas. Tenemos pendiente un recopilatorio muy chulo, que bueno, que este fin de semana siguiente lo hablaré con cierta persona que bueno, le voy a ver y quiero hablarlo para ver cómo podemos hacerlo. Quizá aprovechemos el que nos vamos a ver. Luego, ¿qué más cositas? Bueno, pues seguiremos haciendo cositas. Si queréis recopilatorios específicos, podéis aquí en esta aprovechar en la cajita de comentarios. Me vais dejando, joder, hablamos ya como un youtuber, y con eso ya que estamos ya casi en el 2K. Bueno, ahora mismo, según estoy grabando el vídeo, estamos en 1999. Nos falta uno para el 2K. Ya, oh. Eso ya va a ser. Eso ya empezamos en otra liga ya. Empezamos en la liga de los 2K. Así que bueno, a ver qué tal se da. Es lo que os decía, dejármelo ahí en la cajita de comentarios y bueno, pues pedirme, no sé, recopilatorios que queráis que haga y que queráis ver. Si los queréis con algún formato en especial, de alguna manera, como los últimos, por ejemplo, o queréis que volvamos al formato antiguo, no sé, dejármelo en comentarios. Pero dejármelo en comentarios, porque siempre os digo que me dejéis los comentarios y nunca me dejéis comentarios. Si solamente dejéis comentarios 4, que ya sé sus ideas y lo que quieren. Necesito que sea... A ver, somos casi 2000. Yo no te digo que los 2000, pero joder, alguno más que no, normalmente no comente y que quiera alguna cosita. Ahí tenéis la cajita de comentarios para pedir. Más cositas. ¿Qué más cositas se vienen? Bueno, en mayo... No sé qué habrá hasta mayo, porque creo que ahí no hay concentraciones. No sé si habrá algún evento, alguna cosita. No sé si surgirá algo, pero bueno, si surge ya os lo contaré. En mayo tenemos la Old School Galician, que ya lo tengo todo. Tengo casi todo. Tenemos el... Ya nos hemos inscrito. Tenemos ya una noche de hotel, porque yo iré el viernes por la tarde. Saldré, porque salgo en cuanto termine de trabajar. Saldré para allá. La idea es ir con la Transal y si no, no voy. O sea... Me he puesto ese objetivo. Tengo que ir con la Transal. Si no voy con la Transal, no voy. O sea, sería como una especie de castigo para mí por no hacer las cosas bien. Con lo cual, el objetivo es, tengo que ir con la Transal. Entonces, la idea es, saldré el viernes. No sé a qué hora, 3, 4, 5, más o menos. A las 3, entre las 3 y las 5, más o menos. Haré noche allí, que probablemente, pues bueno, si Esteban me sigue acogiendo, pues es probable que me quede en su casa. Y si no me acoge, pues bueno, pues ya buscaré algún sitio. El sábado nos quedaremos en, porque bueno, nos vamos a quedar la mayoría en el hotel de Cano Alto, que ahí es donde se va a organizar todo, la comida y todo.
Y bueno, pues esa noche nos vamos a quedar ahí porque no, yo personalmente y gente que conozco se va a quedar ahí, porque yo creo que, bueno, pues a ver, lo típico, vas a estar de comida, vas a estar de cachondeillo, alguna cervecita va a caer, alguna cosita va a caer. Entonces, mira, conducir en esas, en esas condiciones, pues no es, no es lo normal, y menos con las motos. Entonces, pues bueno, vamos a ser prudentes y ya hemos cogido la noche de hotel. Y luego, pues bueno, el domingo por la mañana nos levantaremos tranquilamente, descansaremos un poquito y bueno, pues a la hora de comer o después de comer nos volveremos para Madrid. Eso, pues bueno, eso sería una de las primeras que está ya, como aquel que dice, reservada y está todo preparado, y tenemos fechas 18, 19 y 20 de mayo. No, 17, 18 y 19. 18, 19 y 20. 18, 19 y 20 de mayo. ¿Qué más cositas? A ver, lo siguiente sería, lo que pasa es que, bueno, es muy cercano, que sería en junio, 8 o 9 de junio, la ruta 49. Ya veremos a ver qué os puedo ir contando de ese tema. Yo quiero hacerla, casi todo el mundo ya, bueno, ahí tenemos un pequeño listado de los que nos vamos a apuntar. Tengo más o menos la moto con la que creo que la voy a hacer, porque no sé, a lo mejor os sorprende y no es la Butch, no lo sé. Pero bueno, eso hay que organizarlo bien, porque claro, a ver, es que es muy pegado. Sí que hay que reconocer que es muy pegado, porque sería el, la Old School Galicia en el 18, 19 y 20 de mayo, y el 8 y 9 de junio tendríamos la, la Ruta 49. Va a ser muy pegada, pero bueno, hay que hacer lo posible para ir. Siguiente cosita que tenemos, evidentemente la Bañeza, que no os voy a desvelar todavía cómo vamos a hacer la Bañeza. O como por lo menos la voy a hacer yo. No sé si alguien más se apuntará, porque bueno, parece ser que este año no vamos a organizar, íbamos a organizar algo así chulo, pero no se va a poder, porque bueno, Esteban creo que va a estar en los boxes ayudando a su amigo, con lo cual creo que este año no, no vamos a contar con él para esto. O sea, vamos, no contamos con él porque él tiene sus, sus cositas que tiene que hacer. Contaremos con él, evidentemente, allí en la Bañeza, iremos a verle, estaremos con él. O sea, vamos, eso está claro, que más claro que el agua. Lo que no sé, no sé si nos alojaremos por lo que es la Bañeza, no lo sé, no lo sé. Yo la idea es probablemente hacerlo, salir desde Madrid y pues a lo mejor esa noche o esas dos noches pasarlas en el camping de allí. No lo sé, no tengo ni idea todavía. Eso ya lo iremos viendo, queda mucho tiempo todavía. Y ya iremos viendo, porque bueno, ya os iré contando. Bueno, os lo puedo adelantar, porque ya que este es un vídeo resumen de 2024, os lo puedo adelantar. Yo mi idea, la idea principal es, me gustaría hacerlo desde Madrid, va a ser muy complicado, pero lo voy a intentar. Me gustaría hacerlo desde Madrid con la Transal, evidentemente, pero por off-road. Off-road y carreteras así, de estas bien comarcales, porque bueno, yo sé que por Orroa solo va a ser francamente difícil, porque bueno, con todas las restricciones que hay y todas las gilipolleces que tenemos en este país, creo que va a ser complicado. Pero bueno, lo vamos a intentar, o si no, pues bueno, pues por carreteras comarcales, no sé, darle un poquito de aventura. No sé si se vendrá alguien conmigo, es probable que alguien venga conmigo, ¿vale? Porque probablemente... ya hay gente que me ha dicho que bueno, que sí, que puede, que probablemente lo haga conmigo. Entonces, no lo sé. Pero bueno, eso es algo que está ahí en el aire, pero es una idea que tengo yo en la cabeza. Todo depende de cómo vaya evolucionando el año. Después de la Bañeza, pues ya no os puedo contar más, porque a ver, ya va a ser contar demasiadas cosas. Supongo que habrá más quedadas, supongo que, no sé si este año volveremos a la quedada de Madrid Old School, supongo si la hacen, y habrá más cositas. Una de las cosas principales que yo quiero introducir en el canal, bueno, a unos les gustará y a otros no os gustará, a mí sí me gusta, es el tema de, bueno, pues algún viajecito de fin de semana con la moto, o bueno, tema de viajes. Porque en verano, después de la Bañeza, otra de las ideas que tengo es, yo como siempre, bueno, pues a finales de julio y eso, llevo a mi mujer y a mis hijas, las llevo a una casita que tenemos en la playa de mis suegros. Vamos en el coche, la primera semana que tengo yo de vacaciones, vamos en el coche y ya las dejo allí, y yo, bueno, pues estoy allí o una semana o a lo mejor estoy 4 o 5 días, depende de las vacaciones como me las haya repartido. Y luego yo lo que hago, me vuelvo a Madrid a trabajar.
Entonces, trabajo como 2 semanas normalmente, 1 semana, 2 semanas en Madrid y luego me vuelvo. La idea este año es me volveré en tren y la idea es volver en la Transar, ¿vale? Volver en la moto. Si todo lo proyectado ha ido saliendo, pues, va a ser así. Me volveré en la moto. Evidentemente, bueno, equipaje no tengo que llevar mucho, porque bueno, como vamos en el coche anteriormente, ya llevaré ese equipaje anterior. Y bueno, pues la moto simplemente nada, será cargarle 4 cositas. Es probable que no tenga que llevar ni las maletas laterales, porque a ver, está el coche luego para la vuelta. Con lo cual solo tendré que llevar el baúl trasero, que es mucho mejor. La idea, pues bueno, es esa. Y durante el verano, pues que esté allí, evidentemente, pues yo voy a pasar con el 90% del tiempo con mi familia, pero habrá un 10% que aprovecharé para hacerme rutitas por allí con la moto y bueno, pues hacer algún vídeo. Como sabéis, Andrés vive por la zona donde yo veraneo, con lo cual ya he quedado con él, que si todo va bien y yo me llevo a la Transal, me va a enseñar unas rutas que hay por allí muy chulas y bueno, pues grabaremos y haremos cositas, así que creo que va a ser un verano interesante. Así que bueno, básicamente es lo que quería comentar, porque es un poquito el resumen del 2024 de lo que yo tengo en mi cabeza, ¿vale? Que luego ya sabemos que las cosas pueden dar muchas vueltas y todo. Pero bueno, quería empezar pues este año con este vídeo, contaros un poquito lo que se va a hacer, en lugar de lo que ya hemos hecho, que bueno, que eso suele ser lo habitual, pero yo he querido darle una vuelta de tuerca. También hay gente que cuenta más o menos lo que va a hacer, pero bueno, yo lo he contado a mi manera y ya está. Así que nada, chicos, estamos al día de Reyes. Nosotros celebramos Reyes, bueno, la familia de mi mujer celebra Reyes, con lo cual nosotros tenemos cenita esta noche, iremos a ver la cabalgata ahora en un rato, bueno, en un rato después de comer, a las 6 o así que empieza la cabalgata, o 6:30. Tenemos luego cenita y luego pues nada, nos acostaremos, nos tomaremos algo y eso, y luego nos acostaremos para que vengan los Reyes, porque si no nos acostamos no vienen los Reyes. Y nada, cuando vengan los Reyes, por cierto, aprovecharé, pues hoy a lo mejor le vamos a dejar, porque ya el otro día, o sea, ayer Manuel me mandó un par de botellitas de licorca, con lo cual, que por cierto, ya se lo agradecí, pero se lo agradezco por aquí, y pues le aprovecharemos, le dejaremos un poquito a los Reyes, ¿no?, de licorca. Que se lo van a beber, pero bueno, a lo mejor les dejamos un poquito. Y si no, pues lo de siempre. Un poquito de leche, un poquito, que tienen mucho que trabajar. Así que nada, luego, pues bueno, por la mañana lo típico, cuando las peques se levanten, habrá que ver a qué hora se nos levantan. Normalmente nos están respetando y se suelen levantar a las 9 o las 10, no suelen ser muy madrugadoras para este tema. Y pues bueno, abriremos regalitos y a ver qué nos han traído los Reyes. Yo creo que nos hemos portado bien, vamos, yo me he portado bien. Entonces, bueno, espero que sean buenos conmigo y me traigan las cositas que he pedido. Yo no he pedido muchas, pero bueno, por lo menos alguna de las que he pedido. Así que nada, luego comeremos, tenemos comidita, la comidita de Reyes. Y luego por la tarde, pues nada, ya nos volveremos para casita, porque bueno, mis suegros viven en el mismo pueblo, o sea que tampoco es... Nos bajaremos para casita, a descansar el domingo, a disfrutar de los Reyes que nos hayan traído. Y el lunes empezamos con la rutina ya diaria a tope y nada más. Así que bueno, he querido hacer un vídeo cortito, al final va a salir un vídeo, ha salido un vídeo largo, porque bueno, ya sabes que cuando los youtubers nos enrollamos, nos da aquí por contar un montón de mierdas que probablemente no les interese a nadie, pero bueno, a nosotros nos hace feliz que la sepáis y por lo menos, pues bueno, tenéis una pequeña idea de lo que nos espera en el 2024, que creo que va a estar... Si el 2023 ha sido más o menos bueno, evidentemente con todas sus cositas, creo que el 2024 promete y espero que se cumplan por lo menos las cosas que tengo yo en mente que quiero hacer, por lo menos esas cosas, y luego todo lo que venga, pues bienvenido será. Así que nada, chicos, os deseo un feliz Día de Reyes, que os traigan muchas cositas y nos veremos probablemente ya la semana que viene con el primer proyecto. Venga, chavales, hasta luego. Os quiero.